Bienvenidos, espero que estéis muy bien. Me voy a hacer la limonada cielo rojo. Ya veréis, muy rica, muy sencilla, muy natural, sin alcohol, para cuando viene la familia, vienen niños, vienen los abuelos, viene la gente que no quiere beber alcohol. Para el calor es divina, muy facilita de hacer. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar sandía, vamos a utilizar para una jarra de litro y medio, ya calculáis vosotros las cantidades, depende del tamaño de vuestra jarra. Para una jarra de litro y medio vamos a utilizar 400 gramos, 400 mililitros de jugo de sandía. Yo aquí he cortado unos 600, ¿vale? Como luego lo voy a filtrar porque lo quiero todo limpio, pues bueno, os lo digo más o menos. ¿Veis? Unos 600 gramos de sandía ya cortaditas, sin corteza, sin nada, claro, como es lógico, joder. Luego, ¿qué vamos a necesitar? 400 mililitros de jugo de limón. Cogéis unos limones, los exprimís y también los voy a pasar por un colador. Esta es la base principal de la limonada de sandía. Entonces podéis usar lima si queréis, podéis usar el limón verde, o sea, usar el limón y el producto de vuestra tierra, ¿vale? El que uséis habitualmente. Ya veréis qué refrescante es. Don Marmán, don limpio, hombre. Don Barman, don Red, don limpio. Es el barman más limpio de internet. Ahora lo que lo hacemos es un filtrado para que nos quede limpito. ¿De acuerdo? Lo ponéis ahí y lo dejáis que vaya filtrando. Mirad todo lo que me ha salido, ¿eh? Vale, que con 500 gramos de sandía os llega, yo creo, vale. Pero bueno, yo me aseguro y luego además me la bebo, que me gusta. Esta jarrita vamos a necesitar 400, que es hasta arriba. Tiene 350 hasta aquí y 400 hasta arriba. Así que vamos a prepararnos nuestro jugo de ostras. ¿Cómo estoy poniendo todo? Esto lo tengo que repetir porque esto es una guarrería. Esto no. Esto lo tengo que volver a hacer, ¿verdad? Pues no, no lo voy a volver a hacer porque todos nos equivocamos y bueno, pues si sale así, sale así. Así veis que bueno, que se falla, que hay que borrarlo, hay que editarlo otra vez, hay que, pum, he hecho esto aquí, lo campo, no. Don Barman, don Red, don limpio. Es el barman más limpio de internet. No lo he hecho a propósito, que se me ha ido todo por ahí. Fijaros, me sobra un montón. Lo voy a probar, a ver cómo está. Bueno, ya la he probado. Esta está espectacular, esta sandía. Qué rica, qué dulce está. Qué buena. Normalmente a mí las sandías no me suelen salir muy ricas, pero esta está. Es genial, ¿eh? Está buenísima. 400 mililitros de jugo de sandía. Ya esto lo tenemos. Bueno, a ver qué lías ahora, majete. Aquí tenemos el limoncito que lo acabo de exprimir. Lo he hecho totalmente artesanal, ¿eh? En el exprimidor, que hacía que no lo utilizaba, bueno, ni se sabe este exprimidor. Joder, me apetecía hacerlo artesanal. Igual, el jugo de limón, lo filtráis. Venga, no manches, anda bonito. Lo filtráis un poquito. Mirad, que esto enseguida se filtra el jugo de limón. Así está limpito, limpito. Limpito, limpito. Que no te va a sujetar, hombre, que pesa el mango. Que no te va a sujetar. Que no te va a sujetar y te llega con lo que tienes. No la líes. Soy un manazas. Al final siempre termino liándola, ¿sabéis? Por querer hacer ahí. Pa, 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 pa. Limpia ahí un poquito, pero ya no cantes, macho. Ya no cantes. No seas pesado. Voy a por una jarrita de estas. Y ahora lo hago, ¿de acuerdo? Venga, nos vemos ahora mismo. Ya estoy aquí. Cerramos la puerta. Nos ponemos por aquí. Joder, ¿qué vídeo estás haciendo, macho? Ya te vale. Venga, ¿qué vamos a necesitar? Pues 400 mililitros de jugo de limón. Igual, la jarrita entera.
¿Y qué vamos a tener aquí? Ya de momento los dos ingredientes... ¡Uy! ¿Que te ha llegado? Sí. Te ha sobrado un poquito. Mira, no desparramos, me ha sobrado un poquito y todo. Ya tenemos los 400 mililitros de jugo de sandía y 400 mililitros de jugo de limón. Y ahora vamos a poner un ingrediente más. Venga, para esta maravillosa limonada sin alcohol. Ahora, para darle el toque maravilloso, vamos a necesitar un jarabe de romero, que es súper fácil. De romero y miel. Vamos a coger. Necesitamos, para nuestra jarra de litro y medio, 200 mililitros de jarabe de romero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 100 mililitros o 100 gramos. Este vaso hasta arriba tiene 100. De miel. Lo voy a llenar de miel. Que son 100 gramos, calcular los mililitros si queréis, un vaso de 100 mililitros. Lo vamos a poner en una ollita, lo voy a dejar ahí, que vaya cayendo, ¿vale? Mira, ahí en una ollita le vamos a echar 100 mililitros de agua, 100 mililitros de agua, por ahí, vamos a... Ya está, ya nos ha salido casi todo. Ahora, necesitamos romero. Podéis usar romero fresco o romero o seco, en donde las especias. Ahí lo tenéis también. Y el romero seco, yo voy a usar romero seco porque he ido a por un romero fresco y no hay, a veces no hay romero fresco y entonces usamos este seco que nos vale también. Si usáis romero fresco, le echáis dos ramitas, ¿de acuerdo? Dos ramitas de romero fresco. Si usáis romero seco, da mucho más sabor. Enseguida nos da más sabor. Entonces, usar una cucharadita, pues tipo café, ¿eh? Pequeñita, ¿vale? Mirad, hay una cucharadita. Así ya nos vale, ¿de acuerdo? Porque esto nos da mucho más sabor. Lo echáis ahí. ¿Y qué lo ponemos? Lo ponemos, pues, 5 minutos, 8 a fuego medio. Luego lo bajamos y lo dejamos enfriar. Pues ya tenemos aquí nuestro jarabe de miel y romero. Vamos a filtrarlo. A ver, no la líes, macho. Móntatelo a ver si eres capaz de no liarla, de no romper nada, de atinar. Acordaros de remover para deshacer la miel, ¿de acuerdo? Venga, anda, bonito. Ponte las pilas. Ahí, muy bien. ¿Ves cómo haciéndolo despacito y... ¿Ves cómo salen bien las cosas? Mirad, ¿ves? Se queda ahí el romerito y ya está. Y tenemos aquí nuestro jarabe. Pues tenemos nuestros tres ingredientes principales y ahora lo que vamos a hacer es rematar. Pues vamos a ir rematando. Mirad, voy a echarle un par de hielitos de momento. Podéis echar trocitos de sandía o de limón si queréis. A mí me gusta así como está limpia. Luego se los echo en el vaso. Nuestro jugo de sandía. Por ahí. Nuestro jugo de limón. Nuestro jarabe de romero y miel. Nos vamos a ir con dos hielitos más. Dos hielitos más que van ahí emparejados y vamos a rellenar con agua mineral con gas. Uy, no me ha saltado. Esta es que tiene mucho gas y a veces salta. Esta es de medio litro la botella y es lo que os va a entrar, ¿eh? Más o menos no, medio litro, si lo veis, si no echáis otro hielito y ya está. Y ya la dejáis ahí, vamos, ni helada. Mezcláis, mirad qué cosa más fácil y más espectacular. Divina, ¿eh? Vamos a servir ahora. Ahí la voy a servir. Ahora lo servís donde os dé la gana.
Vale. A mí es aquí es donde me gusta echarle un poquito de fruta. Espera, voy a sacar esto, le voy a echar la fruta aquí, que me va a quedar más cookie. Mirad, le echáis trocitos de sandía, por ahí, unos trocitos de sandía, con unos trocitos de limón. ¿Veis? A mí me gusta más ahí. Vosotros hacedlo como de la gana, estaría bueno, vamos. Un hielito más. Y servís. Mirad qué cosita más fácil de hacer. Y esto está divino. Esto está divino. Esta limonada es genial. Limonada Cielo Rojo de Barman Inres. Espero que os guste, que la disfrutéis y ser felices.